pues es una cofradía que es muy antigua en el pueblo y ahora pues un grupo de vecinos se sigue llevando la tradición, pues se organiza, uno se encarga de encargar la comida, el otro las flores y así pues un poco entre todos se va siguiendo la tradición. Sí, siempre se celebra el fin de semana justo de antes y luego el día del santo, que es el día 3 de febrero, se celebra una misa en la ermita y también se reparte roscón y se está allí de convivencia. Antes el barrio estaba más apartado del pueblo y entonces era como su propia fiesta y hacían fuegos artificiales, bailes, sorteaban un cerdo, eran varios días de fiesta, hacían también carrozas. Claro, pues ahora con el tiempo ha ido ya menos, pero lo seguimos intentando mantener. Y el sábado por la tarde ya subimos a preparar todas las pastas porque por la noche a las 10 comienzan las albadas, que es un canto por el recorrido por todo el barrio. Todos los cofrades iban repartiendo pastas y moscatel. Después se finaliza cantándole al santo en la plaza y después ya pues todos a dormir porque hoy hay que madrugar para ir a almorzar a la ermita y después venir a la procesión y a la misa. Es muy típico llevar el roscón porque San Blas es el patrón de las gargantas, entonces el párroco bendice los roscones para luego al comerlos nos proteja las gargantas.